gente del mundo mundial, soy T98 San. Bienvenidos una vez más al canal y por ende a Black Ops 3. Y en esta ocasión estamos con el segundo video, el segundo tip de clase para armas, de la mejor clase para armas. Obviamente esto es, a mi parecer, a mi experiencia de juego, es por eso que pues yo creo que es la mejor clase y la mejor clase que me ha servido pues para ende arma, ¿no? Si no vieron el primer tip, pues se los voy a dejar en la descripción o aquí en la pantalla, aparecerá la miniatura para que vean, lo chequen y si les gusta pues lo vean y apliquen la clase que le hice a la KN44. Gracias por el apoyo que tuvo el primer video, es por eso que hay un segundo y espero que sea igual de apoyado. Y quiero dar muchas gracias porque ya casi somos 400 suscriptores y para los que no sepan, mi reto este año es llegar a los 500, entonces esperemos y si se pueda llegar a esa enorme y gran cantidad que es para mí la verdad. Así que bueno, vamos a empezar. Esta vez es de nuevo un fusil de asalto y es nada más y nada menos que de la Man, Man of War. Creo que sí, un arma que la verdad no me atraía mucho, la gente la usaba mucho y a mí nunca ni me venía ni me iba y lo que sea. Entonces pues una vez la probé y dije, madre mía, esto es increíble. Y con los accesorios que le puse, reventé de una forma increíble y creo que ya ustedes pudieron ver. Y si no, aquí está otra vez. Así que gente, les voy a enseñar qué es lo que hizo posible esas hermosas bajas rápidas. Así que vamos a empezar. Ya sé que el arma tiene una cadencia algo baja y es por eso que fuego rápido pues la verdad le ayuda bastante. Pero aquí en esta clase no va a haber fuego rápido, van a decir que estás loco, pero bueno, tranquilo, tranquilo. Pero esto lo recompensamos con un gran daño y gran movilidad. Así que vamos a empezar. En miras le pongo lo que viene siendo la mira Loe, porque es una mira que la verdad me gusta bastante. Es una mira sencillita y con un puntito ahí en medio y un puntito que la verdad sirve bastante para la precisión. Y lo que me gusta de ella, que no se ve tan tosca como que es la Reflex y la BDA3 y esas cosas, ¿no? Entonces le ponemos mira Loe. Y aquí en accesorios viene lo importante. Solo vamos a necesitar 4 accesorios, por ende vamos a necesitar 4 cuadritos y vamos a poner lo que viene siendo los 2 comodines que nos dan más accesorios igualmente. Así que vamos a poner desenfundado, evidentemente, para apuntar más rápido. Empuñadura, al ser un arma que hace también muy buen daño a largo alcance, pues digamos que es indispensable para esas ocasiones. Por ende, la empuñadura es muy importante. Segundo, balas blindadas para aumentar el maldito daño, que es de por sí el daño es la verdad bastante bueno, pero con balas blindadas pues la verdad que te ayuda bastante. Y además si tienes un enemigo a través de la pared, pues mira, tú puedes seguir disparando pim pam y lo matas rápido. Y por último, cargadores rápidos, va a decir, oye Teo, pero sí, en la KN44 también le pusiste cargadores rápidos. Entonces es que es evidente, la verdad me encantan los cargadores rápidos. ¿Por qué? Porque no te tienes que tardar tanto en recargar. Y digamos que si eres un jugador de los cuales se van rápido y les gusta la movilidad rápida, pues oye, los cargadores rápidos te van bastante, bastante bien. Ahora, con los perks, nada más le pongo nada más y nada menos que lo que viene siendo sexto sentido, para que pues tengas un mini UAV de mala calidad en tu minimapa. Y pues el carroñero. El carroñero, pues evidentemente porque no tenemos no tenemos cargador ampliado ni tenemos segunda arma, entonces pues la munición es indispensable en esta clase, exactamente igual que en la clase anterior. Así que no se preocupen, no se preocupen, más o menos si se preguntan, siempre le pongo carroñero casi a todas las clases, básicamente porque no me quiero quedar sin munición, creo que nadie se quiere quedar sin munición. Y bueno, digamos que de cierta forma es hardcore que no tengas carroñero, porque bueno, dependerá de ti cómo sobrevivir en el campo de batalla, pero bueno, yo así lo hago. Y aquí está la super clase de la Man of War. Así que gente, ahora pasemos a un gameplay para que les muestre qué tal revienta esta clase. Y bueno gente, pasamos con lo que vendría siendo el gameplay para demostrarles pues básicamente el uso de esta clase en esta arma. Y bueno, estamos en Nocturne, una partida de duelo por equipos. Como pueden ver, al principio de la partida empezamos a reventar, obviamente no tan bien, pero pues lo que se podría considerando pues bueno, ¿no? Son bajas la verdad bastante rápidas y buenas por lo que pudieron ver al principio. Bueno, aquí tenemos uno que nos revienta un poco con lo que vendría siendo el arma esta, que es como una escopeta chiquita que en mi vida me va a tocar, ¿verdad? En mi vida me va a tocar un arma nueva, claro que por supuesto que sí. Pero bueno, aquí tenemos a uno a larga distancia, nos costó un poquito matarlo, pero en fin, también cabe recalcar que esta clase es muy buena si es que tienes muy buena precisión, porque es que bueno, si eres yo, digamos que la precisión te va jodiendo un poco la vida. Pero fuera de eso, la verdad que está bastante bien. Y pues me gusta bastante porque básicamente esta arma, a pesar de que hace un gran daño, le aumentas lo que vendría siendo gran calibre o balas blindadas. Y madre mía que le aumenta el daño a un grado muy grande y muy bueno. La empuñadura básicamente es pues para que no se te mueva el arma, y el desenfundado para apuntar más rápido. Ya que esta arma sí
siento que sin sin empuñadura sí se te mueve, la verdad que considerablemente un poquito. En parte a mí se me movía o no llegaba a apuntar, porque básicamente pues soy yo. Básicamente soy yo y pues se me mueve todo el dedo acá se mueve loco con el joystick derecho y pues en fin, básicamente aquí les traigo los cortes de lo que vendría siendo las muertes con esta arma, pues porque en toda la partida digamos que no me fue tan bien, sin embargo pues me hizo una buena partida, pero tampoco les voy a dejar toda la partida pues para que vean cómo mataban y así. Obviamente nadie quiere ver cómo eres noob, sin embargo les traje lo que vendría siendo las partes donde yo mataba, para que vieran qué tal funciona esta arma. Vean esta, es un buen ejemplo. Aquí yo maté a uno, en el momento que maté a uno, recargué. Si no hubiera tenido los recargadores rápidos, a esa persona yo no le hubiera pues podido matar, al que entró luego del que maté primero, y así me hizo una doble baja, la verdad, bastante pues bien cimentada y bien hecha. Un consejo que también que les quiero dar aprovechando esto, no sé si vieron a lo largo del gameplay, que un enemigo me llega y yo al apuntarle pues no le alcanzo a dar, entonces lo que hago es seguir disparando pero dejar de apuntar y girar la cámara para poder así seguir disparando y a la vez apuntar más rápido y girar más rápido, pero pues así para darle al enemigo lo que andré haciendo pues más rápido. Ahí está con las Gravity Spice un poco retrasado porque la verdad es que no tuvo ni pies ni cabeza, pero bueno, básicamente es el consejo. Si tú te encuentras un enemigo frente a frente pero ese güey brinca y te quiere rodear, básicamente tú lo que tienes que hacer, bueno, en cuanto a mi consejo, básicamente lo que tienes que hacer es apuntar, dispararle, pero si no le das y te da la vuelta, seguir disparando pero dejar de apuntar y girar tu cámara para así voltear más rápido, pero aún así sigues disparando. En el momento que ya lo tengas en la mira, apuntas y ¡boom! Se acabó, adiós la vida de ese pobre compañero amigo. Pero bueno, ese era un pequeño consejo. Como pudieron ver a lo largo de la partida, pues las partes donde mataba gente, pues la verdad que fue bastante buenas y fueron bajas, pues la verdad aceptables. Obviamente no son las bajas acá que te cagas en tu abuela 3,54 veces, pero pues básicamente la clase funciona y funciona bastante bien. Y bueno, como pueden ver, quedé a 26.2, 26.7 creo, 26.2 en mi puta vida. Pero bueno gente, esto fue lo que vendría siendo el tip 2 de mejor clase para la Manowar. Espero les haya gustado, si te gustó regálame un super like, comenta en la parte de abajo lo que quieras y comparte el video para que más gente lo vea, suscríbete si eres nuevo y pues ya, fui tan derecho, cuídense mucho, bye bye. We'll be right back.